En breve conectamos con el doctor Alberto Franceschi y que ya le estoy viendo yo en pantalla cuando vea cuando entramos ya. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Luis. Mira, hay un problema con la por vía de la computadora, no fue posible. Este es por la vía del teléfono, ¿eh? Ajá. Bueno, mientras sirva, yo no le doy importancia, pero no sé qué falla puede haber. Un segundo, a ver, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Aquí. Tranquilo, yo ya le tengo aquí en conexión y si quiere usted. Por aquí se le ve bien y se le escucha perfecto, ¿eh? Entonces, como. Bueno, pero no funcionó la que me mandaste por la computadora, sino por el iPhone, ¿eh? Ok. Perfecto, damos. Ok, bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por echar ese, por dejarnos estar con ustedes este rato y bueno, por solventar los problemas técnicos. A ver, hoy tenemos noticia de esa extradición, se aprueba la extradición del pollo para los Estados Unidos. De acuerdo, me imagino que estarán también por ahí con la noticia. Y yo he dado varias noticias que no se han estado dando aquí. No sé si ha tenido oportunidad de escucharlo. Ya va. Tú dices, ¿se aprobó la extradición en España para Estados Unidos? Exacto. ¿Y eso es firme, esa sentencia? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Se supone que sí. Se supone que ahora ya, en cuestión de, le diría, no sé si de horas o de minutos, este señor agarra el avión y se presenta allí en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Claro, el tema es que aquí cualquier tipo de apelación ya se haría en los Estados Unidos, entiendo, porque tienen aprobada la extradición. Es decir, hasta ahora lo que estaba era suspendida la extradición y ahora directamente el pollo ha empezado a cantar, ha empezado a delatar a Podemos, ha empezado a cantar contra PSOE, ha empezado a decir, una de las cosas que voy a comentar con usted es que ha denunciado la famosa mina de oro. La mina de oro de Zapatero. Sí. Lo dijimos por primera vez en tu programa, no sé hace cuánto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues el hecho es que cuanto más ha cantado, oye, cuando no cantaba parecía que no molestaba tomarle declaración y demás y se le retenía en España. Pero el momento en el que ha empezado a poner los papeles sobre la mesa le ha dicho, vete para Estados Unidos, no queremos saber nada de ti. Y estamos a la espera de que eso se formalice. Yo tengo la duda, siguiendo su pregunta, yo tengo la duda de si de repente va a poner otro montón de papeles y va a decir, venga, aquí estáis. No lo sé. Bien. Él tiene muchos papeles. Al que no le conviene ir a Estados Unidos es al pollo, que sabe que si pisa una cárcel americana, muere en ella. O sea, por los delitos que ha acumulado. De manera que él tiene sobradas razones, como las tenía Alex Saab para no querer ir a una prisión norteamericana y que lo vistan de anaranjado. Pero este aquí, que yo tampoco creía que fuese tan inminente lo de la extradición, por eso te hago la pregunta, e insisto, pues no en la duda de que puedan hacerlo, sino que eventualmente el menos favorecido es el pollo, por supuesto, y contradictoriamente los más favorecidos somos nosotros, los venezolanos, porque sabemos que no habrá en Estados Unidos las complicidades que tiene el pollo en España. O sea, él no cuenta con un ala del Partido Socialista, no cuenta con Zapatero, no cuenta con Podemos, no cuenta con todo el establishment de las televisoras, de las medias españolas, de manera que allí se puede podrir en los Estados Unidos, cosa que no le ocurriría en España, donde tiene sobrado recursos de apelación para que no le pase nada. Pero lo que sí me llama la atención es que sea tan rápido respecto a los. Por eso, a lo mejor sí está aprobada, pero puede tardar uno, dos, tres meses en producirse esa extradición. Si es expedita e inmediata, pues entonces que hay alguna presión norteamericana para juntar los dos expedientes, el de SAT y el que pueda surtir el pollo, porque
hay rumores de todas clases, Luis, positivos, muy positivos, donde estaría moviéndose, digamos, algunos hilos gruesos en la diplomacia norteamericana para barrer del mapa el gobierno de Maduro. Si eso es así, coincide entonces con el asesinato de Baduel como telón de fondo de que algo se mueve en las esferas militares y de que efectivamente se necesita la puntada, el puntapié final de todas estas cosas, que era lo que venía por el juicio de Saab y el juicio de Zapatero. Si me junta las tres piezas, el asesinato irreversible ya, por supuesto, del general Baduel y la enormidad de conflictos internos que eso desata en las altas cúpulas militares. Cosa curiosa, te voy a decir algo que seguramente no conoces. ¿Sabes quién era el ministro de defensa de la mismo nivel de Baduel en cuando retornan a Chávez el 11 de abril, el 12, 13 de abril del 2002, cuando el golpe de Estado? Bien, ese señor era el ministro de defensa que está de, ¿cómo se llama? Cónsul en Oporto, Portugal. Vaya. El que tenía la renuncia de Chávez, la cual aceptó. Tú averiguas ese nombre y lo tienes allí como una cuestión muy importante, porque la entrega de Saab desde un país demasiado amigo de Portugal como Cabo Verde es un enlace interesante. ¿Bien? Pero olvídate de todo lo que sea accesorio. Lo central es, si extraditan al pollo los Estados Unidos, tenemos entonces el armado el muñeco, como decís, ¿no? Saab más el pollo, más los fuertes rumores militares, tienes al señor Maduro en caldo de pollo, digamos, cocinándose en estos días, y puede ser muy interesante lo que venga para la situación venezolana. Bueno, a ese respecto, yo la verdad es que tengo mis dudas. O sea, tengo mis dudas porque hay que entender dila. que vemos que el mal opera muy bien y que siempre va dos pasos por delante del bien, desgraciadamente. Entonces, yo ya me voy temiendo, digo, mira, no los militares, sino Biden se agarra al pollo, se agarra al Exar. Se agarra la tesorera enfermera de Chávez, Claudia Díaz, y se los agarra a todos, y se los lleva, y esta gente, no sé, y los pone bajo su recaudo para que no sigan hablando. O sea, no lo sé, igual ya es un mal pensar, ya tengo el gen conspiranoico ya activo, ya siempre, y ando esperándome lo peor. Pero mucho me temo que sea un apagafuegos esto que estamos viendo. No sé, porque en España hay muchos interesados en que el pollo no siga hablando, ¿verdad? Por supuesto. Porque, a ver, lo que favorece la presencia del pollo en España es a nuestra gente en España, a los que han venido denunciando con fundamentos sobrados el nexo del gobierno español de Sánchez con Chávez, con el pirata este Maduro y con Cuba. Es la denuncia de Podemos, como el que articula con las fundaciones estas y el Zapatero como recipientario. Pero en realidad, seamos sinceros, los de Podemos son unos robagallinas al lado de las monstruosidades de fortuna que se han hecho en Venezuela con los grandes tráficos. Estamos hablando de proporcionalmente a Podemos, ¿cuánto le han podido dar? 8, 10 millones, suficiente para declararlos agentes de un gobierno extranjero, una potencia comunista extranjera. Muy bien, lo que se le quedó a Maduro en el bolsillo o al Zapatero o lo que se le queda al propio Sánchez es una fortuna 20, 30, 50 veces más. El solo asunto del avión este del Plus Ultra, ¿cuántos son? No son 35, 40, 58 millones, creo haber leído en alguna oportunidad. Eso no va para Podemos. A ver, ¿quién es el que va a visitar a la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en ese hotel de lujo que apareció allí? Ábalos.
Ábalo es de los robagallinas. El que fue a ver a esta niña es el propio Sánchez, chico. Porque la excusa es que iba a ver a Zapatero. Pero si Zapatero se la pasa en Venezuela, ¿por qué van a fijar una cita en España? Ella va a reunirse con el alto gobierno de España para fraguar los negociados ilícitos de todo tipo que hay con el chavismo. Ojo que esta es una cosa que trae cola y tenéis en el banquillo la tercera o la cuarta parte de los que deberían estar. Y es el propio gobierno de España el que debe estar en el banquillo en este momento, porque son tratos con países, con estados, con narcoestados, con toda una red de delincuencia masiva. El asunto iraní, no me canso de mencionarlo, porque las finanzas que controla Assad, por eso te digo, cuando se junta Assad, el pollo y otras cosas, ay Dios mío, el guiso es grande. Cuando está demostrado para nosotros los venezolanos que el pollo Carvajal debe tener la data al día de lo que significó los aportes de Irán a Maduro, y de que el pollo Carvajal y sobre todo Saad deben saber de todos los pagos para la misilería iraní, ahora en poder del gobierno de Venezuela con el que chantajea a Colombia. ¿Por qué el presidente de Colombia es el primero en declarar su alborozo, su alegría por la extradición de Saad? Porque Saad, siendo colombiano, él lo ve sentado en el banquillo en los Estados Unidos y es el tipo que intermedió la compra de misilería iraní que apunta a Bogotá, chico, la misilería iraní. Porque Colombia se cuida mucho de una guerra de frontera con Venezuela, donde hasta puede ganar las primeras 48 horas. Ganarla abiertamente. El ejército colombiano es un ejército fuerte y duro en décadas de lucha contra los irregulares colombianos. Pero ¿qué puede hacer Colombia con 200, 300, 400 misiles que parece ha acumulado el gobierno Maduro apuntando la mitad de ellas a Bogotá, a las bases de Colombia? Porque es la única hipótesis de conflicto que puede tener Venezuela. ¿Qué va a hacer? Con Brasil no tenemos problema, con Isla del Caribe ninguna. La hipótesis de conflicto más sólida que hay siempre en las Fuerzas Armadas de Venezuela es Colombia, pues apuntan es a Bogotá los misiles estos. Los misiles iraníes, ¿quién los armó? ¿Quién armó la trama financiera? Pues a lo mejor cuestiones como la de Plus Ultra o como las muchas maletas de Delcy. Yo no voy a especular más sobre las maletas de Delcy. Era tan visible que traían algo oculto que la mandan en una valija diplomática. Hay quien desacredite esta cosa. Por cierto, recomiendo un extenso, no puedo decir nuestra amiga, pero es de la misma visión de nosotros, Cristina Seguí, de Estado de Alarma Hoy, que tiene una investigación completa sobre la cuestión del Plus Ultra. Óiganla, oigan gente que está enterada y que, como Luis, nuestro amigo acá, puede dar fe de que muchas de las cosas que venimos diciendo por años, Luis, por años, nadie nos hacía caso. ¿Y por qué nos hacen caso ahora? No tú, que siempre nos has tenido en alta consideración. ¿Por qué ahora las noticias que dábamos hace 2, 3, 5 años empiezan a tomar forma y vigencia y actualidad? Porque la crisis es grande en Venezuela, porque hay hambruna, porque hay una situación insostenible. Y también porque ya pasó la fiebre inicial de la derrota política de Trump. La llegada de Biden, mis amigos, fue una desgracia para todos nosotros porque significó que bajaba la guardia la diplomacia norteamericana respecto a un gobierno criminal como Venezuela. Pero es de allí que se abre paso el sistema judicial norteamericano, que para recordarlo, los que no lo sepan, es independiente del Estado, del gobierno, del Ejecutivo y del legislativo norteamericano. El sistema judicial norteamericano pone a este narcotraficante Saad en manos de un juez de Miami, chico. ¿Bien? Es un juez federal radicado en Miami que le hace cantar ahora lo que puede hacerle cantar sobre riesgo de que el señor Saad se muera en una cárcel norteamericana. Y el tiempo tiene que cantar sí o sí. Claro, claro, así es. Que eso... Ya conociendo cómo funciona la política, es una de las especulaciones que tenemos todos en los chats, en la cabeza. Es un miedo ya de decir, bueno, a ver si el mal paga o al final hace de las suyas, ¿no?
Bueno, aquí muchas preguntas que le quiero hacer. Vamos a ver. Por un lado, por una cuestión de rigor, porque aquí ha saltado el tema del bombazo de la mina de oro de Zapatero. Le han hecho canciones. Hay una buenísima, me he podido reír, de un grupo que hace parodias, se llama Los Meconios, que han hecho la parodia de Soy Minero, pero han puesto la cara de Zapatero. Son geniales. Y ves a Zapatero cantando Soy Minero. A ver, ese señor no ha tocado un pico, vamos, en su vida. No creo que la conozca siquiera, la mina. Totalmente. Bueno, una cosa, porque yo sé que usted lo conoce bien. Allí realmente no se tiene una propiedad, de decir, una escritura de una propiedad, sino que se usufructa el bien del terreno, ¿verdad? Que es igual por los efectos. Ok. Es igual, te dan un papel que dice que esa mina lo que saca es tuyo, ¿verdad? Y que pagas no sé qué cosa. Ahora, todo eso está alterado en los derechos venezolanos. Y, ¿qué derecho ni qué derecho? Se cogen todo, se roban todo, chicos. ¿Bien? Y le dijeron a Zapatero, esa mina es para ti, cógetela. Y él se la coge. Ahora, de verdad, Zapatero está en el negocio minero, pudiendo perfectamente bien recibir en Andorra los frutos de esa venta. Esa es efectiva. Ahora, la que dijo eso no fui yo, la que dijo eso es Piedad Córdoba, ex senadora colombiana, vocera de la FARC. Y ella dijo, ya va, eso no me lo contaron, yo lo oí yo mismo, de la señora, y me decía, ¿estás diciendo que Zapatero tiene una mina, chico? Piedad Córdoba, señores. Y esa tipa era gran, era gran amiga, y se dice que mucho más que amiga del señor Chávez. Y ella siguió pues con los herederos de Chávez, de manera que a lo mejor anda tú a saber si entre las bajezas humanas no está de que por un ataque de celo de la señora esta, que Zapatero le ha invadido un terreno que era el de ella, ahora haya resuelto, entiende, que bueno, de sapearle la mina a Zapatero. Bueno, pues a ver. Que lo deriven ellos, no yo. A ver, yo me... ahora regresamos al pollo, pero yo me quedé de piedra con una historia que me parece de película, por, investigando tema Ábalos, tema Delcy y tal, me entero que Delcy, oye, yo no soy nadie para juzgar la belleza de nadie, ¿vale? Es toda... muy fea. Pues la cuestión es que no tiene pelos en la lengua el doctor. A ver, la cuestión es que me pongo a investigar. Que sepan las feministas que no me estoy metiendo con ellas. Es más, lo que sí creo que muchas feministas lo son por feas, además. Pero por supuesto. A ver, decir que... Vaya bebé acabamos de hacer. Bueno, decir que me entero que esta señora ha tenido un novio. ¿Vale? Ok. Pero, ¿novio? Sí. ¡Artistas! A ver, no sé, actores, actores de televisión. Es su marido, incluso. Me enteré de que salió huyendo en un avión y tuvo un accidente el avión. ¿Cuándo? Pues ya va. Eso sí no me consta. Ajá. Okay. Pero en Venezuela es muy fácil morirse de relaciones con chavistas, ¿eh? Okay. No te extrañe nada, ¿eh? De acuerdo. Bueno, es una historia que yo seguiré porque, vamos, me parece, pero peliculera total. Bueno, es la parte sórdida. Sí, un hombre intentando escapar de aquello, pero oye, eligió el peligro. Mira, Luis, no quiero estropear la dinámica de tu programa, ni mucho menos. Pero es bueno recordarle a los españoles que, además de programas como el tuyo, tienen a Estado de Alarma en una tónica de propuestas de investigación absolutamente coherente. Yo felicito a la amiga Cristina Seguí, a los que desde esa nueva plataforma, no es tan nueva, pero la han golpeado tanto y cercado tanto que pareciera que aparece por primera vez cuando por fin despega su plataforma mediática. Es una cuña gratis, por cierto. Bueno, a ver, un abrazo para toda la gente de Estado de Alarma. De vez en cuando tenemos por aquí algunos colaboradores de Estado de Alarma, y la verdad que nunca hemos tenido por aquí a Cristina, pero un abrazo muy grande, porque la verdad que hace una labor encomiable y se agradece que estén con uno en la trinchera y denunciando lo que sepa hemos... que los venezolanos sabemos apreciar su esfuerzo. Bueno, regresando al tema del pollo, que nos hemos ido. A ver, ha habido unas declaraciones del pollo que a mí me han quedado impresionado, sobre todo porque parece que la gente no les ha dado importancia.
Y es que el hombre dice que el propio CNI, cosa que veníamos barruntándonos, le había invitado a venir a España. Esto lo ha declarado ante el juez. Y entonces hay una cosa muy curiosa, que es que dice, oigan ustedes, a mí cuando me invitan a España me dicen que lo haga así, así, así y así. Y el hombre ha narrado exactamente el mismo proceso por el cual vino aquí a tratarse del tema del coronavirus Gali y nos ha creado una crisis diplomática con Marruecos y vino de mano del Ministerio del Interior. Con lo cual, parece que todavía los periodistas se andan desperezando con estos datos, pero ya se los adelanto yo. Vamos a ver, este señor, el pollo, dice que ha venido a España vía instrucciones del Ministerio del Interior exactamente igual que el otro caso. O sea, vamos a ver si nos desperezamos un poquito y nos ponemos las pilas. O sea, esto es espectacular. O sea, parece ser que había una convivencia total con el gobierno. Pero por supuesto. Por supuesto que la hay. Y no nos olvidemos nunca. Tezanos, el artífice de tantas cosas, de los pucherazos, entre otras cosas, Tezanos era muy amiguete de Iglesias, empeñado que lo metieran en el CNI. O sea, aquí hay muchas cosas que van a salir a flote en esta crisis de gobierno de España, porque hay crisis de gobierno en España. Por lo menos ya la inviabilidad de que esto pueda soñarse en una legislatura que llegue a su final. Sí, señor. Y el agite del señor Casado, porque se le reconozca desde ya como el líder de la oposición. Sí. Bueno, esta es otra historia que habrá que agregarla, porque eso no está claro todavía cuál es la perspectiva electoral de España, cuando ya pretenden montar una... Mira que me entrevisté solo, pero... No, por favor. Siga, continúe. El que ya monten un victorioso electoral del PP y con mayoría absoluta, en la hipótesis de las encuestas, bueno, ni que contaran con Tezanos, pues Tezanos ahorita no puede hacer mucho más de lo que ya hizo. De manera que allí está entablado en España toda una discusión que tiene que ver con el GAL, el señor Argali, con lo que ha pasado en Ceuta y la declaratoria de persona no grata de Abascal. Eso tiene que ver, por supuesto, con el pollo y lo que hemos dicho los venezolanos por 20 años, Dios mío. Y ahora es que por fin puede tomar estado general de conocimiento general en Europa. Que personajes como este sinvergüenza del pollo, habrá que ser un poco más prudente, no atacarlo mucho, porque el pollo estaría ayudando, pero ayuda desde la trinchera que fue la suya. Claro. La del asesinato, la de encarcelar inocente, la del asesinato de Baduel, la de tantas tropelías que ha cometido esta dictadura criminal venezolana, a los cuales hay que sumarle la cubana, que tiene 62 años, porque él era agente de eso, y Zapatero es agente de ellos, chicos, y de la FARC. Le sumamos los muertos de la FARC y la violación de no sé cuántas niñas allí, que eran, digamos, las prisioneras de la FARC en los campamentos de la FARC colombiana. Y le sumamos ahora la ilegalidad manifiesta de que el gobierno de Venezuela tenga en el ELN y la FARC y el narco el punto de apoyo contra su población, que está a 90% reducida la mendicidad. O sea, es que mira, todas estas cosas están mezcladas, quiéranlo, ¿no? Los abogados de esa izquierda miserable de España, bueno, que están plagadas de crímenes. Lo que sí es nuevo para mí es que yo había aprendido, tras duros esfuerzos, a distinguir al señor Felipe González de la cáfila de los actuales dirigentes del gobierno. Y ahora resulta que Felipe González va y se da un beso enternecido con Sánchez allí en ese cónclave de Valencia. ¿Fue la cosa? Sí, se está haciendo en Valencia. De hecho, como están mirando mucho en Valencia, ya hay rumores y especulaciones de que si igual se adelantan unas elecciones autonómicas en Valencia, tal. No, yo no me meto mucho en eso, pero sí que es verdad que coincide que tanto PSOE como PP han hecho sus congresos allí. ¿Cierto? Pero qué raro, de golpe, todos juntos de nuevo. O sea, Zapatero en su peor momento de perfil, llamémoslo de perfil internacional, reunido con Felipe González, que hasta ahora uno lo tenía, no porque haya olvidado todo lo que fue el GAL y todo lo que fue la política del PSOE de complicidades, pero en la cuestión de los terroristas, chicos, por necesidad propia, el gobierno Felipe González fue el que atacó duramente la ETA, pero ahora como es Zapatero
el que la sacó de la maldición española y los convirtió en interlocutores válidos del gobierno, Zapatero le están reconociendo cosas. Y bueno, salió el Coletas, pero todavía quedan personajes allí con los que se cuentan para seguir en el blanqueo de ETA y de Bildu. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ese congreso que reúne a Felipe y Zapatero y Sánchez, ¿qué será, chicos? ¿No será que están armando ya de una vez una plataforma de relanzamiento de todas las canalladas que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español contra España? Y que además tiene al señor Casado ahora de abogado de un gran frente PSOE, excluyendo a Vox como si fueran apestosos. Porque Vox es el que representa la continuidad de estas denuncias contra lo que significó Felipe, lo que significó Zapatero, lo que significa Sánchez. Porque al fin y al cabo es esa unos pecados de la élite gobernante que no vamos a olvidar. Lo que hizo Felipe, lo que hizo Zapatero, lo que hizo Sánchez, que hay continuidad. Hay escenarios distintos, pero hay continuidad. Ahora, este tema de Venezuela, bueno, ahí estamos metidos aunque no nos quieran, ¿eh? Muy bien. Bueno, la verdad es que las especulaciones y los planes internos de la política española es desgraciadamente es muy complejo. Y aquí nos damos cuenta del gran fraude que tenemos en España, porque alguien que vote no sabe lo que realmente está votando. Sí, hombre, serán perversos, han hecho el mal, pero no sabes con quién van a pactar y con quién no van a pactar y no te lo quieren decir. Y ya no es ni siquiera tener ni voto útil, ni voto a ciegas, ni o sea, ya directamente es que no sabes lo que están haciendo. Han llegado a justificar incluso el pactar contrariamente a lo que habían explicado en las campañas electorales. Tenemos una panda de miserables de mucho cuidado. Pero bueno, regresando al tema del pollo, yo le voy a hacer una pregunta, porque aquí la gente yo creo que está patinando un poco y usted puede tener un criterio muy interesante. Vamos a ver, el pollo ha estado ahora mismo intentando quedarse en España denunciando a los que le estaban, pues primero, teniendo en el anonimato y después parece ser que en colaboración con la DEA lo querían echar. Pero claro, el pollo se pone a hablar, párate, que lo tenemos, que no lo tenemos, extradición sí, extradición no. Pero claro, en definitiva el pollo estaba denunciando a los que le estaban a los suyos, porque por eso los puede denunciar y por eso sabe de las colaboraciones de Podemos, del PSOE, del CNI, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, ¿podemos esperar que el pollo siga hablando allí por venganza o porque le vaya la vida en que declare? O yo pierdo un poco la esperanza, que con la extradición se corte el grifo de la información. Si lo extraditan, olvídense del pollo. Porque puede decir mucho más de todo lo que ha dicho. Pero ya será para consumo los servicios secretos americanos, que administrarán dosis específicas para las cosas que le interesen. Podrán decir más cosas de las que ha dicho. Nosotros quizás, por ejemplo, podríamos tener más información, fíjate tú, de los Estados Unidos, de la trama esta del pollo Irán, del pollo respaldando el operativo de Irán, Venezuela, misilería, Colombia, etcétera, todas esas cosas, donde el pollo debe ser un factor auxiliar, aunque el tema, digamos, ¿cómo se llama? La presa codiciada es el SAT de que fue el que permitió la intermediación financiera. Pero en definitiva, nos sirve que se quede allí un tiempo y nos sirve también que se lo lleven los yanquis, porque el tal pollo es una fuente inagotable de información. ¡Ey! 20 años, chicos, jefe de los servicios. Sí. ¿Bien? Pero el pollo que tenéis allí es el pollo que se tomó fotos de todas clases diciendo que apoyaba a Guaidó. Ergo, entonces el pase de un ala chavista a la oposición a Maduro en el ámbito militar. Y es el mismo pollo que puede perfectamente ser útil a los norteamericanos para algún efecto de nexo con incluso un ala militar chavista. Ojo que este no es un... este tipo sabe que está hablando. Es un calculador, Dios mío, muy, muy, muy astuto, porque él sabe muchas cosas que pueden ser útiles todavía. Y además es muy difícil demostrársele crímenes porque él debe haber tenido la sagacidad
para no cometerlos directamente él. Pero en Estados Unidos está colaborando con la DEA y la CIA, el último de la DIN, del DGCIN, ¿cómo se llama? No, el SEBIN, la sí. policía política que manda a los presos por el décimo piso para abajo. Ese tipo, Figuera, un tal Figuera, es el ¿cómo se llama? El colaborador fundamental de la policía norteamericana en este momento. Ese estuvo implicado en un golpe de Estado el 30 de abril pasado con Leopoldito y Guaidó, y no se les dio el golpe porque Padrino se les echó para atrás, y entonces este tipo se fugó para los Estados Unidos y está cantando allí La Traviata. Bueno, este es de la misma cuerda del Pollo. El Pollo puede ser útil para nosotros desde Estados Unidos, por supuesto que sí. De donde esté el Pollo, mientras cante las notas que son agradables a nuestro oído. Pero para el efecto de España, ojalá el Pollo diga muchas cosas respecto a ese vínculo, y es eso quizás lo que lo puede terminar echando de España hacia Estados Unidos. El Pollo sabe mucho del viejo PSOE. ¿Sí? Efectivamente. De los nexos PSOE. No es solo de este asunto de las últimas incidencias. El Pollo sabe sobre todo de los primeros años del chavismo en el poder, 12 primeros años del chavismo en el poder. Este es hombre de confianza de Chávez. Él perdió la confianza con la gente de Maduro, pero él sabe demasiado de Diosdado Cabello. Él era su compadre. Diosdado hasta lo eligió a la constituyente, no la vieja del 99, sino otra que montaron ahí, una payasada que montaron hace un par de años. Bueno, el Pollo era diputado de esa constituyente por la vía de Diosdado. Ahora Diosdado lo califica traidor porque se retrató con el Juanito Alimaña, como lo llama el Lloro, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Como lo llama Diosdado a Juanito Alimaña, viene siendo, para los que no están enterados, el amigo, ¿cómo se llama? El presidente provisional, Guaidó. Payasa. ¿Ah? Guaidó. Guaidó. Bien, entonces, este es el escenario de Guaidó, los cómplices de Guaidó, los enemigos de Guaidó, la gente de Madrid, de los bolichicos que abundan en Salamanca y tienen castillos y que tienen, qué sé yo, toda cadena de facilidades en las cumbres de la élite española, son la gente de Felipe González y de Zapatero, y también de Sánchez, y son la gente de Casado, y el papá de Leopoldito es de representante ante, ¿cómo se llama? Ante la posta esta europea, chico, del Parlamento Europeo. Uh-huh. Es toda la élite la que está detrás de estas cosas. Y el Pollo, pues, canta cosas indebidas para ellos. Anda tú a saber que un día esto salga chispeado el tal Casado. A lo mejor no, porque él no era el responsable de nada importante, mientras fue hombre de confianza de ¿cómo se llama? Del presidente anterior. Rajoy. Del Percebe. De Rajoy. De Rajoy. Ajá. Sí. Pues sí, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que esto está súper interesante, pero bueno, yo creo que ya estaremos pues expectantes a ver si lo extraditan o si no lo extraditan. Y vamos a ver, porque se vienen tiempos interesantes. Muy interesante también el tema de los rumores estos militares. Vamos a ver si se sustancia en algo y tenemos alguna que otra alegría. Vamos a ver. Pero qué lástima que no estuviéramos empezando en este momento el programa para poder especular un poco de qué garantías hay del sistema judicial español y qué garantías hay del sistema judicial norteamericano. Ah, bueno. Porque claro, ambos tienen enormidad de ventaja y de desventaja. Evidentemente. Por lo pronto tienen que conformarse con la palabra de mi amigo Luis. Así es. Bueno, de todas formas, decirles que pueden encontrar ustedes más información en el programa de Repúblicos TV, en el cual participa el doctor Alberto Franceschi, dirigido por Johanna Montenegro. Y bueno, y que va a haber un programa ahora con Maybor en Sin Filtros, así que... ¡Ah, qué bien! Sí. Ah, Maybor está muy bien informada. El asunto del Pollo, nuestra especialista en Maybor. Uf, que me iba contando las cosas antes de que pasasen. Así es. Imagínate, o sea, madre mía. Bueno,
Doctor, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias por sacar un rato, por buscar las no, formas chicos, de... No, chicos, para mí es un placer estar contigo. Okay. Buscar la forma de conectarse cuando no se puede y haber estado aquí con nosotros. Un abrazo muy grande. Ok. Bueno, pues este es el doctor Alberto Franceschi, ya saben ustedes, lo pueden encontrar en redes sociales y también lo tienen en el programa Repúblicos TV aquí en YouTube. Bueno, darle las gracias a ustedes porque hoy hemos subido un poquito más de audiencia. Parece ser que la visibilización de YouTube va perdiendo algo de fuerza. ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía, strike tras strike. Al final nos han mandado al trastero. Pero bueno, oye, mira, hemos tenido 1000 conectados sumándolas con el totalizador. Y la verdad es que muchísimas gracias de verdad por estar atentos. Les digo que yo voy a ponerme, nada más terminar con este programa y con los minutos musicales, manden sus audios al WhatsApp que pueden ver aquí, el 633-383990, y los pondremos entre las canciones que tenemos preparadas para hoy. Y decirles que nada más termine la edición del programa, me pongo a ver si podemos publicar hoy o lo tenemos que publicar el viernes, el tráiler que les hemos anunciado. Una cosa, insisto, todo lo que se ha visto en esas miniaturas, todo, vamos a hablar de todo. No hoy, pero sí a lo largo de todos estos capítulos y todas estas conversaciones que mantenemos con nuestro confidente. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Yo les invito a que se suscriban, que den like, que compartan el vídeo si ustedes lo consideran. Creo que hemos dado algunas claves interesantes que no están dando en ningún otro sitio y se las hemos dado pues porque nadie más lo hace. Y decirles a todos ustedes que ya saben que si quieren seguir enfadados no tienen más que darle like a este vídeo, suscribirse al canal. Nosotros prometemos seguir dándoles el berrinche a cambio. Tenemos esa oportunidad que nos da el sano berrinche, que nos da el movimiento, ¿no?, para poder combatir. Y decirles a todos ustedes que por favor sean patriotas y pongan un grande en mayúsculas con banderas y emoticonos: viva España libre, viva Cuba libre, viva Venezuela libre, patria y vida y todas las tierras que ustedes quieran reivindicar. Y así de paso nos dicen desde dónde nos escuchan. Bueno, en los audios que voy a colocar ahora, pues díganos ustedes qué piensan del tema del pollo. Si lo están largando para que no hable o si realmente creen ustedes que, bueno, yo qué sé, que no, que va a seguir hablando. Yo particularmente les digo un poco mi opinión, el hilo por ahí va porque es que la propia DEA está interesada en saber cómo están operando todos los circuitos soterrados de las operaciones vía fundaciones entre el globalismo. Entonces yo entiendo que este es un paso más y un eslabón más, y me fío quizás más de esas pesquisas que de lo que se extraiga desde España. Ahora bien, me quedo un poco frío después de saber que se pone a cantar de verdad y lo largan.